Señor, abre mis labios. Amor.
brevemente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por mi madrugada, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándote. Yeah.
al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor, siervo del al Señor. Alma y Espíritu Santo, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcemos con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los santos se alegren en la gloria, pues ha conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Alabado al Señor, un cántico nuevo, resuelve su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel, por su rey. Alabar su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, jubilosos en vida. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con la roca, los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Buscad mi rostro. Oh,
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación de la tierra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa.
Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse solo a ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe para esta celebración de nuestra Eucaristía, que de manera particular pedimos siempre a esta hora por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y especialmente pedimos también por nuestros hermanos Jairo Ibáñez y Mari de Ibáñez, en acción de gracias a la Santísima Virgen por su 45 aniversario matrimonial. También ellos nos piden que pidamos por María Martínez Gómez, quien se ha dedicado vigorosamente en defender la vida humana. Pedimos pues a Dios, a la Santísima Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego, sigan bendiciendo tan noble labor. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana también han venido peregrinando a esta basílica para encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. Y este día en la República Mexicana estamos celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus fieles.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, celebrando, pues, como decía al inicio de la misa, a esta gran santa, primera santa del continente americano. Se puede ser santo de muchas maneras. Y así, en esta semana del tiempo ordinario de la misa, del tiempo litúrgico, hemos visto modelos de santidad, por ejemplo, como misionero. El lunes celebramos la fiesta de San Junípero Serra y sabemos todos quién fue San Junípero Serra. Como madre, el martes celebramos a Santa Mónica, madre de San Agustín. Como obispo, precisamente San Agustín, el miércoles. Y como mártir, San Juan Bautista, el día de ayer. Y hoy, Santa Rosa de Lima. Y es que cuando se tiene una experiencia de encuentro personal profundo con Dios, pues no se puede quedar indiferente, porque los valores, el estilo de vida, las actitudes de todos los días, se quedan atrás, pues se toma la decisión. Vendieron todo por un tesoro y una gran perla preciosa: seguir a Cristo, obtener el reino de los cielos, el gran tesoro, pues. Esto es lo que nos narra San Mateo en el Evangelio que acabamos de escuchar. Y el énfasis no está tanto en el valor costosísimo del tesoro o la perla, sino en la actitud de quien los compra. Porque es incomparable el valor del reino. Ningún bien, ninguna riqueza puede equiparársele. Todo es relativo ante la grandeza del reino de Dios. Probablemente nosotros no alcancemos a comprender lo que significa el reino, puesto que nuestro medio, este sistema de gobierno, ya no existe tal y como existía en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor. En pocas palabras, el reino de Dios tiene que ver con el señorío, la soberanía de Dios sobre la humanidad. Pero es una soberanía que no se edifica
sobre el poder de dominio, la acumulación de riqueza o la fuerza de las armas. No, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es abundancia de vida, abundancia de amor, de paz y de justicia. Así lo han entendido los mártires y santos de todos los tiempos, de todas las épocas. Así lo entendió Santa Rosa de Lima, quien fue capaz de renunciar a todos los bienes con tal de adquirir la riqueza incomparable del reino de los cielos. ¿Y cuántos santos más en toda la historia del cristianismo, con altar o sin él, o sea, los santos anónimos, lo sacrificaron todo por el seguimiento del reino? Santa Rosa fue muy atacada y humillada, incomprendida en su ambiente, particularmente por sus padres, por no vivir del modo normal, así entre comillas, del modo normal como haría cualquier otra muchacha y muchacho de todos los tiempos. Pues ella sentía cada día más una atracción hacia la santidad, hacia la virginidad, hacia la devoción, el amor al silencio y un gran espíritu de penitencia. Pretendieron obligarla al matrimonio. 10 largos años de lucha, ni las súplicas, ni los insultos, ni los golpes, ni los desprecios lograron vencerla. Y así fue Santa Rosa de Lima, por el tesoro del amor a Cristo, supo abandonarlo todo. Conoció y vivió la verdadera jerarquía de valores. Pidamos al Señor, por intercesión de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, comprender el verdadero valor de nuestras realidades, las materiales, las de la mente, las que Dios nos comunica, y que vivamos según esta jerarquía de valores. Y es que la gente sabe miles de cosas, pero en materia de religión se ha quedado atrás y no sabe nada. Se dice que es culpa de una catequesis equivocada, pero el problema se puede ver de otra manera. Con frecuencia las personas viven de modo superficial. No se plantea ningún problema serio y no tienen ningún interés por los verdaderos valores de la vida. Y si pensamos cómo está nuestro mundo, si pensamos cómo está nuestro país, con siempre, ¿qué es lo que busca ordinariamente? El dinero, los tesoros, que pueden ser varios, no solamente el dinero, sino el poder o el placer, y claro, los bienes materiales. Las verdades de la fe hacen mejor la vida, hermanas y hermanos. Dios lo sabe y conoce todas nuestras necesidades, y su providencia nunca nos olvida. Por eso Cristo mismo nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ese es el tesoro. Lo demás se les dará por añadidura. Por eso hoy, Padre bueno, que venga a nosotros tu reino, que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra oración insistente al Señor y pidámosle que, así como nos ha iluminado con los ejemplos de la vida de Santa Rosa de Lima, así se digne escuchar también nuestras plegarias. A cada petición responderán diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos.
para que arraigue en los cristianos de América Latina aquel amor a la cruz de Jesucristo que tan fuertemente resplandeció en Santa Rosa, y que, como ella, sepan encontrar en este amor el camino de la felicidad y de la gloria. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor, que infundió en Santa Rosa el deseo de consagrarse exclusivamente a su servicio, haga que también hoy sean numerosos los jóvenes que dediquen su propia vida al servicio divino y a la evangelización de sus hermanos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el testimonio de la penitencia de Santa Rosa sea un estímulo para que los pecadores se conviertan y los que tienen su corazón apegado a los bienes de este mundo descubran el valor de las riquezas verdaderas y eternas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que todos nosotros sepamos y queramos aportar a nuestros pueblos de América Latina la colaboración necesaria para que se logre la debida prosperidad de nuestras naciones y el convencido testimonio evangélico, a fin de que la fe cristiana arraigue con vitalidad en cada uno de nuestros pueblos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por Jairo y Mari de Ibáñez, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 45 años de vida matrimonial. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por María Martínez Gómez, quien se ha dedicado vigorosamente en defender la vida humana. Pedimos a Dios, a la Santísima Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego, sigan bendiciendo tan noble labor. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos nuestros hermanos enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, nuestros hermanos ancianos, que a todos llegue la ayuda del Señor. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado como patrona Santa Rosa de Lima, para que en ella encontráramos ejemplo y ayuda, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que avancemos sin tropiezos por las sendas de la santidad, de la prosperidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa Virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre pidiéndole que pronto venga su reino, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por el Dios,
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, enciéndenos, Señor, en su amor, para que, ejemplo de Santa Rosa Virgen, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo,
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con esta bendición final de nuestra Eucaristía, bendigo de manera particular a los niños que ustedes, papás, han querido traer a presentarle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para que ella los proteja, los asista y los haga crecer en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. Bendigo también sus imágenes de Jesucristo, el Señor, la Santísima Virgen, los santos, sus medallas, rosarios, escapularios y todo objeto de verdadera devoción que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos. Buenos días.